Bueno, Caja Piura en este momento tiene 103 agencias a nivel nacional, ¿no? Y tiene aproximadamente 500.000 clientes, ¿no? Tiene colocados 1.600 millones de nuevos soles y ha captado 1.700 millones de nuevos soles. En principio se hace un estudio de factibilidad, ¿no? Luego enviamos a personas plenamente identificadas y con conocimiento que están un tiempo determinado, ¿no? Entonces están un tiempo determinado ahí, capacitan a la gente y esa gente que se queda ahí, por decirte, el personal de Cajamarca, todo el personal de Cajamarca es de la ciudad de Cajamarca, ¿no? Va a la auditoría permanentemente o en las áreas de riesgo, de acuerdo a los programas que tengan, ¿no? Eso implica pues una seguridad para la institución y también lo interesante es pues diversificar geográficamente, digamos, las colocaciones, los depósitos de la caja, ¿no? En Lima tenemos 20 agencias que nos está yendo bien también y estamos desarrollando estas agencias que tienen un periodo de maduración más o menos de 2 años, ¿no? Toma tiempo que el cliente lo conozca. Sí, o para que ya dé una utilidad. Bueno, digamos que en Piura puede estar más o menos un 25%. Entonces la mayoría de sus operaciones están fuera, sí. Es por estrategia, ya es una estrategia de riesgos, ¿no? Porque como tú sabes, Piura es una zona que tiene como riesgo pues el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces no debo concentrar todas mis colocaciones en Piura. Nosotros competimos con todos, competimos con cajas municipales, con cajas rurales, con bancos, con las instituciones que han comprado los bancos. ¿Han sentido, digamos, la fuerza de estos bancos que recientemente han ingresado, han comprado financieras? ¿Cómo han recibido ustedes este? Porque ciertamente ellos están ingresando a rubros cada vez más cercanos a donde ustedes tienen sus clientes principales. Sí, ¿no? Sí. Bueno, el Perú es grande, digamos, ¿no? Y el Perú está poco bancarizado, ¿no? Tiene un 25% de bancarización. Y eso implica, pues, que hay por bancarizar, pues, por lo menos un 70% de la economía y que se puede trabajar muy bien en cualquier punto del país, digamos, ¿no? Y pues también si un cliente me quiere quitar un crédito por tasa, pues yo le puedo bajar la tasa a mi cliente y se queda tranquilo, ¿no? O sea que en ese sentido no hay ningún problema, digamos, ¿no? Y además nosotros somos flexibles también, nos adecuamos al mercado, ¿no? De tal manera pues de que no venga un banco poderoso y te ponga condiciones que para ellos también sean desfavorables, ¿no? Entonces, como te repito, las relaciones con los clientes son condiciones de mercado, digamos, ¿no? En todos los puntos del país. La cosa es trabajar, digamos, en forma transparente, ¿no? Diversificar los productos, diversificarse geográficamente, ¿no? Y tener gente de confianza que permita también y apoye y se ponga la camiseta para manejar el producto, para identificarse con la caja, ¿no?